Estamos celebrando la declaración de venerable de Luis Amigó y Ferrer. En el decreto de venerable, firmado por su santidad Juan Pablo II, se lee que estamos ante un gigante de la vida espiritual, modelo y prototipo de religiosos, sacerdotes, obispos y fundadores. El decreto de venerable, en la práctica y a falta de un milagro, debiera considerarse el decreto de beatificación, pues se declara a Luis Amigó venerable y, sin embargo, no se le permite venerar públicamente, con lo cual lo único que se ha conseguido es violentar la gramática. Todos los días, las hermanas y hermanos y los laicos identificados con el carisma amigoniano pedimos a Dios por la beatificación de San Amigó y nos despertamos a seguirle y a imitarle, porque es un gigante de la vida espiritual, como nos decía, a seguirle, como nos pide el decreto de venerable. Y ahora, fíjate, con motivo de este año jubilar, en todas las dos congregaciones estamos estudiando cada mes, reflexionando sobre unos temas de las virtudes heroicas de Luis Amigó. Quiere decir que todo eso va calando, va haciendo que seamos verdaderos seguidores de Luis Amigó. Estamos celebrando, pues prácticamente, como dice la palabra, el que pues, se le pueda reconocer como venerable, o sea, venerar como un grande cristiano, digno de imitación en todas las virtudes, sobre todo las virtudes de fe, esperanza y caridad, y las demás que acompañan ahí, pero sobre todo por esa caridad grande, dice el celo apostólico, que era extraordinario. ¿Te imaginas que en 4 años fuera capaz de reunir a 7.000 seglares en el Puig y todo bien organizado, la tercera orden seglar, que no había nada, que estaba ya medio muerta y él lo reavivó en 4 años todo eso? O sea, era un hombre extraordinario y a los 30 años que sea fundador de las Hermanas Teresas Capuchinas de la Sagrada Familia y a los 34 años fundador de los religiosos Teresas Capuchinas de Nuestra Señora de los Dolores, llamados también amigonianos por el nombre en su honor. Pero esto es lo que veneramos, o sea, esto es lo que celebramos y damos gracias a Dios, el que ha sido reconocida su vida como una vida cristiana digna de ser imitada. Y no cabe duda que en su juventud fue impetuoso y que en su juventud pues fue cabezón. Pero todo eso es que es humano, es que no queramos hacerlo santo antes de hora. Miremos las cartas que él escribe, sobre todo a raíz del traslado a Orihuela, etcétera, y nos encontraremos un padre fundador luchador por lo que él cree que es la voluntad del Señor y que, en definitiva, es que eso para mí es lo atractivo. No un padre fundador que se pliega de buenas a primeras. No es ese el padre fundador que yo he conocido en sus escritos y que he conocido a través de los testimonios. Una celebración en la familia es muy importante. Para mí es un reconocimiento de toda la familia amigoniana y de cuantos lo conocen, de reconocer que esos valores no han muerto, que Luis Amigó es actual hoy, y que la Iglesia y la sociedad necesita de ese carisma que él nos transmitió. Por eso merece la pena celebrarlo, como se puede celebrar un acontecimiento grande en cualquier familia. Para mí, Luis Amigó, aparte de ser el padre y fundador, es sobre todo un modelo de identidad franciscana. El estilo de paz, el estilo de sencillez, el sentido de misericordia, el sentido piadoso, el sentido de dulzura, el sentido también de pobreza y de amabilidad, al fin y al cabo, son características propias de la orden franciscana,
que a través de los capuchinos y de la Orden Tercera han pasado o desean pasar a las hermanas y hermanos terciarios capuchinos. Eso es lo que fundamentalmente para mí es un modelo de identidad para la vida religiosa, o como nos dice normalmente el decreto de venerable, que es modelo para los religiosos, los sacerdotes, los obispos y fundadores. Él es todo un modelo de identidad. Porque realmente la santidad de Luis Amigó, como lo ha dicho Juan Pablo II, pues es un gigante de la santidad y eso no se lo quita a nadie. A ver, Luis Amigó es un hombre paradigmático. Es decir, en esencia no fue un educador. Él no fue el hombre que preparó una clase, no fue el hombre que acompañó un grupo. Luis Amigó fue un gran pedagogo. Fue un gran pedagogo desde una espiritualidad que supo detectar las situaciones problemáticas del ser humano y comenzó a identificar las soluciones que se le podrían dar. Nacen los terciarios capuchinos y nacen de una práctica. Tenemos una grandísima riqueza en Luis Amigó, que es un hombre de Dios, un hombre que se fió de Dios y que nos da a nosotros la posibilidad de ser testigos del amor de Cristo como lo fue él, siguiéndole a él, porque es un hombre cercano, con preferencia por los marginados, por los sencillos, por los más necesitados, como el Papa actual nos pide, el Papa Francisco. Por lo tanto, que nos acerquemos a Luis Amigó, que es acercarnos a Cristo, o directamente pues veamos en Luis Amigó un reflejo del amor de Cristo, sobre todo con los marginados, con los pobres, con los más sencillos. Ánimo y adelante, que seamos muy amigonianos, que es lo mismo que decir muy cristianos. Hoy me atrevería a decir que Luis Amigó no únicamente es un gran pedagogo, un gran pensador de la pedagogía, sino que fue un filósofo de la pedagogía, porque fue capaz de avizorar en el tiempo, adelantándose a grandes problemáticas pedagógicas. Para mí el hablar de Luis Amigó a otras personas es decirle, este es un hombre que fue fiel a la inspiración del Espíritu, que fue fiel a su tiempo, a la realidad que le tocó vivir, y que además fue muy consecuente con todo lo que el Señor le inspiraba, porque una de las cosas que a mí más me llama la atención de Luis Amigó, y siempre lo digo, es que conectó con la realidad social, humana, cristiana que le tocaba vivir, y también todo lo que no era cristiano. Pero no le bastaba con eso. Luis Amigó veía, discernía y ponía manos a la obra. Él tenía siempre que aportar algo. ¿Qué puedo hacer yo en este momento ante esta realidad por esta sociedad? Es un hombre que se compromete. Y eso es lo que me lleva a mí a decir, ¿quieres comprometerte? Luis Amigó te enseña. Hay cosas que a mí me maravillan. Si tú te vas, por ejemplo, a las primeras visitas canónicas que el padre Luis hizo en la Escuela de Santa Rita, que fue nuestro primer centro educativo, dices, bueno, ¿cómo este hombre, que nunca fue un educador de aula, que nunca fue un educador de calle, que no fue un educador social, podía dar estos elementos de orden práctico para que los frailes actuaran? Fueron casi como que digamos los primeros apuntes de la observación pedagógica que hizo Luis Amigó y que luego los religiosos los iban bebiendo y los iban transformando. Entonces, quiero decir con esto que Luis Amigó está atrás como un gran pensador pedagógico, como un hombre que fue capaz, y por eso el eslogan que hemos creado de Luis Amigó ve más allá. Es el hombre que invita a los amigonianos a siempre estar mirando cuál es la situación real del hombre en problemas de hoy para dar resolución. Y ese Luis Amigó está iluminando toda esta situación, no la problemática, sino la de los religiosos y laicos, que bebemos de su espiritualidad para dar estas respuestas.
para ser declarado beato hace falta primero la aprobación de un milagro físico, no moral, pues pensábamos que sí, que casi lo teníamos, pero yo digo que esta cuestión de los milagros físicos siempre es un poco complicado, porque un doctor pues da su voto favorable y otro doctor dice, pues a lo mejor ha podido ser también por medios humanos, por medios de la medicina, o sea, científicos, por lo tanto, no está claro. Y entonces en la Congregación de los Santos, como quieren ver todo eso muy, muy, muy clarito, dicen, pues dejémoslo fuera, otro, busquen otro, y así estamos. Todavía estamos en la búsqueda de pruebas de otro milagro. Tenemos varias gracias con posibles, entre comillas, milagros, pero hay que seguir buscando documentación, porque para ello hace falta no solamente la intercesión, que hace falta el historial de esa intercesión, sino también el historial médico, y el historial médico que nos pueda o que pueda llevar a los doctores a pronunciarse a favor de que no tiene explicación científica. Un milagro que exige la Iglesia, como toda sociedad y como todo organismo tiene sus normas, exige un milagro. Así, actualmente, yo pienso que los milagros, de no ser tumbativos, podríamos decir, va a ser muy difícil que lo reconozcan, porque hoy con la ciencia se explica todo. Y desde ahí, pues en otros momentos, otras personas pueden decir que es un milagro. Hoy un médico, un especialista, no se compromete a decir que eso es un milagro. Siempre va a encontrar una razón científica, y desde ahí pues nos quedamos un poco a la espera, digo yo, de no ser un milagro tumbativo, estabas muerto y resucitas, porque todo lo que intervenga la ciencia, la medicina, van a encontrar siempre explicaciones. Y hablando con entonces Cardenal Felici, recuerdo que él mismo me decía, yo sé que es más importante ayudar a que un muchacho cambie de vida, una muchacha cambie de vida, que un muchacho que está en la cárcel, que tiene tantos, en fin, que lleva una mala vida y después resulta que con la ayuda de ustedes y con la intercesión de mis amigos, pues se ha encaminado en una buena vida. Eso es muy importante, y más importante que a una señora que se le ha roto la pierna, pues que se la cure. Pero claro, dice, todavía estamos en la cuestión de los milagros físicos. Si quieres que declaremos a esta persona, porque en definitiva el milagro no es del santo, o del venerable, o del beato. Milagro es de Dios, a través de tal. Entonces es como decirle a Dios, oye, que si quieres que esta persona y tal, cree el milagro. No sé. La fe puede obrar grandes cosas, incluso a nivel físico. Entonces, los milagros existen, pero para mí exigir un milagro para una beatificación, una canonización, es como una especie de tentar a Dios, entre comillas. Y yo es que estoy convencido de que cualquier obra, nos lo decía Ortega y Gasset, cualquier cosa, digamos, insignificante, es gigantesca si se la ama. Entonces, si realmente se ama esto, se comienza a trabajar. Y las circunstancias nos indican el camino que hay que seguir. Yo siempre he dicho que el problema suelen ser los 100 primeros años. Después no hay problema. Con que uno se dedique así, en ese sentido, cada vez irá perfeccionando y cada vez se verá la obra. Porque la constancia es interesantísima en estos casos. Nosotros tenemos, hay beatos, por ejemplo, la hermana de Clara de Asís, le han dado permiso, digamos, o lo han canonizado, pues después de 7 u 8 siglos. Y así ha habido otros más. Y por eso yo no decejo en esto. Sigo adelante porque sé que un día u otro, pues Padre Luis también nos lo beatificarán y canonizarán si nosotros respondemos detrás como personas de identidad con él. Y eso es así. Un día u otro seremos realmente agraciados con esta beatificación. A nosotras nos han dicho el obispo de Santa Rufina, Porto Santa Rufina, a donde pertenece la Casa General en Roma,
que había que promover, que es realmente quien beatifica o quien canoniza a un santo, es la piedad popular, que teníamos que darlo a conocer. Bien, yo he tenido muchas cartas de gente que se han aclamado a Luis Amigó y Ferrer. Y lo que más me llama la atención es que ha habido personas que han recibido estas gracias ya hace 40, 50 años y siguen constantemente con esa devoción. Eso es extraordinario. Te puedo decir que sí que estamos aprovechando el tiempo para dar a conocer más la vida y obra de Luis Amigó, y así nos vamos preparando también todos a la beatificación. Porque, y en eso yo creo que estamos dando unos pasos muy importantes. Dar a conocer más la vida y obra de Luis Amigó. Para llevar adelante la beatificación de Luis Amigó ha sido preciso realizar dos procesos religiosos, uno diocesano y otro apostólico, que han suministrado el material suficiente para la posición o tesis para demostrar que el siervo de Dios Luis Amigó vivió de modo heroico las virtudes teologales, las virtudes morales, la humildad y los votos religiosos. Lo que se hizo fue lo que se necesitaba, que era que ese posible, esa gracia especial, pues que fuera fundamentada con una documentación adecuada para poderla presentar a la Santa Sede como posible milagro. Y ahí sí que le tocó más directamente a Agripino hacer ya toda esa documentación. O sea, tienen que hacer el proceso apostólico en el lugar donde se ha podido celebrar o suceder esa gracia especial, posible milagro. Y él fue el que se encargó de hacerlo todo eso. Yo lo que hice fue hablar con las hermanas que también habían intervenido y, en fin, preparar un poco el viaje que iba a hacer el padre Agripino y después, posteriormente, también, otra vez. Pero, como decía ya hace antes, pues que se nos ha quedado esta gracia, que es muy especial, pues todavía como en el camino, en cuanto que no la han aprobado la Santa Sede, han dicho que mejor busquemos otro milagro más. Yo creo que hay que agradecer también a los primeros religiosos que han tratado de llevar adelante la beatificación. Concretamente está el padre Mariano Ramos, que ha trabajado incansablemente a su modo y en su tiempo. El padre Joaquín Guillén, que también ha llevado lo que se refiere a los mártires, e incluso uno de los padres italianos, que también es el que inicia con una carta al superior general este proceso del padre Luis Amigó, que eso sí que son verdaderamente cimientos en esta obra. Y ya digo, de ahora en adelante, pues todos los medios, lo que nos indica la técnica, que ya la gente joven pues debe de ir sustituyendo a los mayores en este campo y ver por dónde van las aguas en la actualidad. Cuando se inicia, digamos, un proceso ya, o sea, se adelanta un proceso de beatificación, es muy interesante tratar el cadáver de el que va en el proceso de beatificación, para conservarlo sobre todo como reliquias, para una vez que se ha beatificado o canonizado, pues poder tener reliquias del fundador. El año 1983 se tenía aquí capítulo general los terciarios capuchinos y aprovechamos para tener la exhumación de los restos. En primer lugar, el señor obispo de Segorbe también tiene el honor de acompañarnos y demás, nosotros el honor de recibirlo, será el que presida. Después estará el promotor de la fe, que es don Francisco Cosín Zapater. Estará el delegado del señor arzobispo, que es don José Mengual Sendra, que faltan por venir y vendrán enseguida. Y está también como notario don Adolfo Domínguez Montó, aquí presente, que será el notario para el acto. Después se requiere también, está el postulador de la causa del padre Luis, que es el reverendísimo padre Bernardino da Siena, capuchino aquí presente, que es el técnico en estos asuntos, ¿no? Y después yo hago como vicepostulador, sin más, y hace falta también dos testigos de aquellos que vieron sepultar al padre Luis Amigó y Ferrer, que van a ser el padre Felipe Ochoa Zabal,
que pase aquí para hacer el juramento y demás, la madre dominica de Castellón, o Josefa Porcar Ripollés, aquí presente también. Entonces, se estuvieron aquí desde, creo que fue desde el 9 de abril del 1983 hasta el 12. Entonces, en esos tres días se trató con un, digamos, con un material especial el cuerpo de Luis Amigó para que no se deteriore. Y estuvo presente sobre todo el postulador general de los capuchinos, estuvieron presentes los consejos generales de hermanos y hermanas y muchos devotos, hijos e hijas de Luis Amigó. Hay que decir que el cadáver se encontró perfectamente en perfecto estado de conservación, de tal manera que el mismo sepulcro, el mismo ataúd, fue el que, nada más quitarle un poco el polvo, sirvió otra vez para conservar los restos de Luis Amigó. Se hace esta ceremonia, en primer lugar, para constatar que el cadáver es de Luis Amigó y Ferrer, y en segundo lugar, para tratar el cuerpo y que pueda durar siglos, por si el día de mañana le hacen santo, pues también haya reliquias para los diversos altares, etc. O sea, tratar el cuerpo. Naturalmente, que esto tiene que ser a puerta cerrada, donde están los peritos médicos, donde está precisamente el postulador, está, por supuesto, el promotor de la fe, el notario y el juez adjunto, ¿no? Digo, el juez delegado. ¿Usted tiene certeza moral de que el cuerpo del padre Luis Amigó fue enterrado en ese sepulcro? Estaba yo presente cuando lo enterraron y visualmente lo vi enterrar. ¿El cuerpo del padre Luis ha permanecido siempre en ese sepulcro sin que a usted le conste que nadie lo haya sacado? Pues sí, porque he permanecido en la misma provincia y alrededor de la casa donde está enterrado, y puedo asegurar de que se conserve como lo pusieron. Durante los tres años del 36 al 39, ¿sabe usted si lo sacaron? Pues pretendieron sacarlo y estábamos cerca todos aquí y pedíamos al Señor que no lo profanaran. Y así se cumplió, porque se conservó con las señales de que querían profanarlo. Bueno, en este proceso, como superior general, estaba el padre Luis Cuesta Nozal. Y después también estuvo la superiora general de las hermanas. Pero además estuvieron también los provinciales. De casa de la congregación de terciarios capuchinos estuvieron los tres provinciales. Y creo que también pues, las hermanas en las diversas provincias también asistieron. Desde luego fue un acto extraordinario de devoción a Luis Amigó, tanto por parte de hijos e hijas de Luis Amigó, como por parte de los devotos del pueblo y alrededores, que constantemente pues, acuden al sepulcro a pedirle gracias y favores. Para mí fue una bendición el haber podido, porque siendo en ese capítulo general que terminaba Luis Cuesta y que comencé yo, fue cuando se hicieron el reconocimiento de los restos mortales de Luis Amigó. Y lo pude ver, o sea, todo el capítulo, estábamos allá, en Massamagrell, cuando lo sacaron del ataúd y estaba con toda esa paz y esa bondad. Parecía la foto que hay de Luis Amigó recién muerto, pues estaba ahí, así. Después ya lo trataron, pero maravillosamente fue una Pascua o fue un gozo. Todo estábamos lleno de religiosas, hermanas, hermanos y laicos. Un aplauso, una alegría, una felicidad, porque no estábamos viendo unos restos, estábamos viendo el espíritu de Luis Amigó vivo y él desde el cielo bendiciéndonos. Yo siempre he dicho, para mí aquello me conmovió interiormente. Yo ya quería al padre Luis, pero ese contacto físico que tuve en ese momento no cabe duda que fue también trascendental en mi cariño hacia él, en mi cariño posterior hacia él. Yo tuve que entrar dentro de lo que era el nicho, entonces yo estaba joven y ágil, y no estaba tan cargado de kilos. Entonces pude entrar para empujar desde dentro el féretro. Y encima del féretro había aún unos pétalos completamente resecos de los que la habían
y algunos de esos pétalos yo los recogí, me los guardé en el bolsillo del hábito y los he conservado siempre como una preciadísima reliquia. Si antes lo teníamos esta identidad y este carisma muy en los religiosos solamente, y ya desde hace unos 30 años el Señor nos dio la gracia de sembrar o de arraigar más, aunque ya fue desde el principio de la congregación con Luis Amigó, pero después hubo un paréntesis no tanto y posteriormente otra vez ya lo abrimos a los laicos e incluso con la aprobación de la Santa Sede al grupo de cooperadores, pero amigonianos, pero en general a todos, el laicado ahora se está multiplicando. Bueno, pues es que el Concilio nos ha dicho que ya es la hora del laicado. Por lo tanto, en la medida en que nosotros participemos, digo nosotros los religiosos y los laicos unidos, juntos hagamos esta obra unidos cada vez más, hermanos, hermanas, laicos, o sea, todos juntos, los seguidores de Luis Amigó desde nuestro compromiso bautismal, pues cada uno con el ser y el don que Dios le haya particular que le haya dado, pues entonces es cuando estaremos haciendo una base muy amplia para el futuro también. Si quieren emplear su vida en algo que merezca la pena, que sigan a Luis Amigó en la forma que Dios les inspire, que es su vocación, porque se puede seguir en un estado de vida cada uno según la llamada que tenga, ¿no? Pero si quieren comprometer su vida con algo que merezca la pena en favor de los demás, Luis Amigó y las dos congregaciones amigonianas se lo ofrecemos. Ser zagales del buen pastor define al verdadero laico y religioso amigoniano. Ser zagales del buen pastor, colaboradores del buen pastor. Además, Luis Amigó no solamente lo puso en su escudo, sino que también nos lo dio en su carta testamento. Vosotros, como zagales del buen pastor, debéis de ir en pos de la oveja descarriada y no temáis los despeñaderos y precipicios donde os podréis ver o poner en por salvar un alma. Te pedimos que veamos pronto elevado al honor de los altares a nuestro padre Luis. Si ven a Luis Amigó, verán que es un santo tan cercano, tan fácil de imitar, porque no hace cosas extraordinarias, sino que hace lo sencillo y lo ordinario extraordinariamente, o sea, vivido en intensidad con mucho amor.